Brujos de Catemaco respaldan el proyecto de construcción de la Iglesia de Satanás. José Luis Baxin Mantilla, conocido como el maestro en ciencias ocultas Ángel Blanco, dijo que deben respetarse las creencias de cada persona y permitir que su compañero Enrique Martín Verdón, brujo mayor de Catemaco, concrete el templo. Sí lo apoyamos en su creencia. ¿Por qué? Porque es paisano, es brujo y nada más, o sea, somos brujos y somos de ahí, somos del mismo pueblo y no podemos hablar mal de nadie. Simple y sencillamente darle su espacio, le vuelvo a repetir, libre albedrío para todos los creyentes, toda la gente, los feligreses que quieran ir a donde ellos quieran ir. Dijo que todas las personas tienen derecho a expresarse y la iglesia no debe generar mayor polémica. ¿Qué le puedo explicar? A ver, unicornio, es como un hay mucho contradicciones, ¿no? Pero al final de todo lo que realmente existe y se vive ahí, somos nosotros que somos nacidos de Catemaco y sabemos bien cómo se maneja el tema y maneja de estos comités de brujos, chamanes y curanderos. ¿Sí? No todo es brujería, también es tenemos la fauna silvestre, tenemos cascada, lagunas, pero se le respeta. Insistió en que cada persona es libre de creer en lo que considere y no se le debe condenar, juzgar ni prohibir practicar lo que considere mejor para sí misma. Boga Reyes en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.